Bueno, Tampico Sarsi es una historia con un hombre, con mi padre. Él siempre quiso tener su propia empresa. Y la empresa con que él empezó fue sumamente modesta. Muy joven se vino a Tampico cuando el auge de Tampico, después del esfuerzo de él de endrogarse, de salir adelante. Mi padre fue una persona en extremo trabajadora, en extremo sistemática. Creció con sacrificios, con trabajo, con ahorro. Y digo sacrificios enfáticamente. A veces pasaba hambre para ahorrar y guardar un poquito más para su capital. Hola. Encabezar una empresa que llega a los 80 años es un reto grande. Tengo un gran orgullo de pertenecer a la compañía que hoy cumple sus 80 años. Y sí, hay retos y hay muchas áreas de oportunidad que estamos afrontando como equipo. En esta empresa me ha dado la oportunidad de tener el privilegio de trabajar y conocer, tratar con personas de una gran calidad humana, como es el ingeniero Antonio Heredia y su familia. Cuando empezamos la venta de automóviles, teníamos Pontiac y GMC, Oldsmobile y Cadillac. Es una empresa muy buena porque la han sabido llevar muy bien mis hermanos. Mi papá fue el que la fundó y les dejó, pues ya hecho el negocio, pero ellos trabajaron desde jóvenes con él muy bien y se entendieron muy bien ellos dos y trabajaron por muchos años. No recuerdo cuántos años trabajaron juntos, pero sí fueron muchos años. Mi hermano Jorge era muy travieso, muy inquieto, pero muy luchador. Cuando la inundación, él se metió al río y recogía las llantas que el agua sacaba de ahí. De mi hermano Antonio, tenía muy mal genio. Era muy seco, pero ha cambiado muchísimo y ahora es muy lindo y cariñoso. Nos casamos en México y solamente vivimos 3 meses en la Ciudad de México. Mi hermano, curiosamente, cuando terminó su carrera, mi papá lo jaló a que se viniera. Pero antes de tomar la decisión me preguntó: ¿te irías a vivir a Tampico? Sí, me iría a vivir a Tampico. Y Toño comenzó a trabajar en Tampico Sales. Yo que estudié la automotriz, no terminé en la automotriz, sino terminé haciendo fraccionamientos y casas y todo eso. Y él que no estudió la automotriz, sino la ingeniería, terminó siendo el gerente de la automotriz. Algunas veces se desesperaba y decía: yo no sé vender, yo soy ingeniero. Y se ponía medio triste, pero tiene una capacidad de trabajo y de conciencia de las cosas que se fue acostumbrando y fue aprendiendo y Éramos frecuentes trabajadores, por decirlo de una forma ahí, que no es muy, muy, no éramos muy trabajadores siendo unos chiquillos chiquitos, ¿no? Y mis recuerdos eran limpiar casilleros, eran mover las refacciones, limpiar las cajas de las refacciones, treparnos en el elevador que cargaba las refacciones era muy divertido, y algunas travesuras también, descomponer máquinas. Y jugar con la pistola de hidrolavado a lavado a presión era divertido, ¿no? Pero entre juegos y juegos se va armando una relación, un vínculo con la organización, con la gente. yo estuve 34 años en Tampico Sales como gerente general. Nunca me vi como el dueño, me vi como un administrador temporal de un negocio de mi papá. Es una empresa que en la región del sur de Tamaulipas es referencia como la empresa líder, como la empresa amable, como la mejor opción para comprar automóvil.
Yo me acuerdo mucho de mi casa, por ejemplo, que las comidas familiares en mi casa eran de negocio y muchas personas no acostumbran a hacer eso, pero nosotros era, pues la Chevrolet era Tampico Sales, era lo de todos los días. Entonces, bueno, era nuestra conversación desde muy chicos. Cuando digo Tampico Sales, no solamente me refiero a mi papá, a sus hermanos o a mis hermanos, la siguiente generación, me refiero también a los colaboradores que por muchos años, por décadas, 8 décadas, han construido la empresa, porque la empresa no solamente es una familia, es un grupo enorme de gente que colabora y que produce. Yo creo que se ha destacado la empresa por ser una empresa con un sentido social, más que promocionado, un sentido social auténtico, en palabra y en hecho. Menos foto, más trabajo. Tampico Sales es una escuela, y una escuela noble, porque nos ha permitido cometer errores, pero también enmendarlos, aprender lecciones e ir adelante. Estamos festejando 80 años. Son años de trabajo, de sacrificio, de dedicación, y todos estamos muy contentos y muy felices y muy agradecidos. Y además agradezco también a todo mundo, a todos ustedes trabajadores, a todos ustedes que trabajan conmigo, a mis hijos y también, sin olvidarme, a aquellos que vinieron antes que yo, a mi padre, a mi madre, a mi familia. Cuiden la empresa, trabajen duro, ahorren, y el futuro es de ustedes.